¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Aquafish Maracaibo. En vista de la receptividad que han tenido los videos de los filtros caseros que he realizado, en el último video que les mostré la fabricación del filtro, es este que tenemos acá, y le he hecho algunas modificaciones. La entrada del agua se la puse en la parte inferior, ya que quería adaptarlo a este estanque que tengo aquí, o a esta piscina que tengo aquí para unos peces. Y le coloqué una de las salidas, bueno, en realidad la salida del agua, por acá, hasta este matero que tengo aquí, hasta esta maceta que tengo aquí. Este es un principio de acuaponía. No sé si ustedes conocen lo que es la acuaponía. De todas maneras les explico un poco en qué consiste. Pues en realidad la acuaponía es la utilización de los desechos de los peces para la fertilización de las plantas. Esta fertilización se realiza en las raíces de las plantas. Todo el desecho que va sobrando del filtro, de esa filtración, va quedando depositado al final del sustrato o de las piedras que vayan a colocar allí. Y esto sirve a las plantas para fertilizarse. Las raíces absorben estos nutrientes, y al mismo tiempo todas las bacterias que están en las piedras, en las raíces de las plantas también, sirven para filtrar el agua. Eso es un poco lo que es la acuaponía. En este caso, bueno, el filtro que yo les había mostrado, le había sido realizado, aparte de tener este material de filtrado mecánico, él tiene material de filtrado biológico, que es unos canetillos que tengo acá. Pero adicional de eso, se le puede también darle un plus. ¿Cuál es? Pues colocarle un matero para acá con plantas y algunas piedras. Si son piedras pequeñas, es mucho mejor, para que las raíces puedan afianzarse bien en ellas, en la parte inferior, como una especie de sustrato, pero es solamente pura piedra. En este caso, estas plantas son plantas de jardín. Tengo unas fotos aquí, y no son plantas para el consumo humano. En realidad, la acuaponía la utilizan para cultivar plantas para el consumo humano. En este caso, como solo me interesa hacer una especie de plus de filtrado biológico, solamente tengo plantas de jardín. Pueden ver, aquí se oxigena el agua, como les había dicho, se vuelve a filtrar biológicamente y sale por este conducto de acá, hacia el estanque. Si se preguntan si funciona, qué tal es el filtrado, pues solamente tienen que ver el agua. Esta agua tiene aquí más de un mes y se mantiene cristalina. Como pueden ver, hasta el final se mantiene cristalina. Tengo algunos peces de aquí, de pronto voy a tener más peces. Estos son unos koi y unos goldfish que tengo aquí. Ya pronto los voy a llenar completamente de peces goldfish y otras especies de peces koi. Como pueden ver, pueden realizarle este plus a los filtros que ya les enseñé cómo realizarlos, dependiendo del espacio que tengan ustedes disponible o de la necesidad que tengan, pueden hacer este tipo de filtro. Bueno, espero que les haya gustado este plus. En realidad fue un extra que quería mostrarles. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.